Bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Sosa Hernández y en este video quiero enseñarles cómo comprobar algunas de las funciones de conversión de datos de Visual Basic y aplicaciones aplicadas en Access. Ok, hoy es 30 de septiembre del 2023, son las 4:27 p.m. de un día sábado. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y compartan el canal con otras personas para que también puedan aprender. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a crear, hagamos un formulario. Vista diseño, salvémoslo. Formulario 5, vamos aquí. Propiedades, vamos a poner al activar sería, o al cargar debería ser, pero. Al cargar, quiero ver, vamos a ver, vamos a ponerlo al cargar. Ok. No tendríamos que ponerle un botón. Bueno, pero no importa. Vamos a ponerlo al cargar. Porque los eventos, quiero ver, tenemos. Me haría falta el de activar. Mira que falta. Vamos a ponerlo como cargado. Bueno, no importa. Vamos a probarlo así. Y no pondremos un botón. Bueno, miren. Vamos a poner un MSG Box. Sea, la idea es que vamos a comprobar el uso de algunas de las funciones de conversión de datos de Visual Basic. Algunos tipos de conversión, ¿verdad? Que se usan. Vamos a colocar aquí MSG Box. Y voy a poner, por ejemplo, fechas. Poner esto. Ta, 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 ta. Un mensajito que diga esto. Vamos a poner un comentario. Comprueba el ajuste de fecha y el uso de CDI. CDI es para convertir un dato en fecha, ¿ok? Bueno, vamos a declarar din str fecha, fecha as como string por 10, o sea, una cadena de caracteres de tamaño de 10 espacios, ¿ok? Vamos a poner lo primero que sería str fecha, como una cadena de caracteres le ponemos el símbolo de arroba y vamos a poner es igual a poner 24. Vamos a poner 24-10-2000. Pongamos la misma fecha de hoy, 2023. O sea, no es la fecha de hoy, pero una fecha cualquiera, ¿verdad? 24 de octubre de 2023. Ok. Vamos a mandar MSG Box el mensaje y vamos a colocar if date, o sea, el dato es de fecha. Ese str fecha, perdón. Ya me va a decir si es verdadero o es falso, ¿ok? Después vamos a convertir esa fecha, vamos a convertir ese dato cd. Vamos a mandarle no msg box cd, mandar a visualizar la conversión. Y vamos a poner ahora que va a ser 10 pleca 24 pleca 2023. Ok, quiero ver. Ah, no, perdón, ahí estoy. No, SD, pongamos STR. Fecha, ¿verdad? Vamos a convertir el dato fecha y después de eso vamos a colocar str
fecha igual, y ahora el dato va a ser 10/24/2023. Ok, volvemos a hacer visualizar el dato MSG Box y mandamos a preguntar if date, es de fecha. Abrimos paréntesis, str fecha, y después mandamos a convertirla MSG Box CDI y str fecha, lo convertimos a fecha. Y ahora lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a ponerle otro de eso. Vamos a poner el dato desordenado. Str fecha es igual a 2023 10 pleca 24. Perdón, ¿qué hice? No es aquí. Y vamos a hacer lo mismo, copiamos de vuelta, bueno, vamos a MSG Box y day, volvemos a verificar str fecha y después convertimos de vuelta MSG Box, mandamos a visualizar a la conversión CDI str fecha. Y después ponemos MSG Box números y ponemos un comentario. Vamos a poner un comentario. Diferencia en el tratamiento de datos. Ok, vamos a declarar una DIN, vamos a dar un espacio más para acá, DIN str número de 1 a 2, ¿verdad? De una matriz as string por 3, tamaño de 3. Y ahora ponemos str número 1,1 es igual a decir 20. El otro sería str número, sería 1,2 igual sería 30. Ok, ahora vamos a colocar MSG Box str número es igual o no, str número 1 de 1 más str número va a ser 1 de 2. Aquí me hace falta str número y aquí, ok. Y es esto, me faltaba esto. Correcto. Y después de eso vamos a convertirlo en ceros. MSG Box
con msgo cin, convertir entero la función, y después str número 1,1 más sin str número va a ser 1,2. Ok, bueno, entonces vamos a más o menos explicar, ¿verdad? Ok, ya lo escribí el código y ya lo voy a explicar. Bueno, cuando él cargue, él, bueno, me va a tirar un mensaje que diga fecha. Después vamos a comprobar el ajuste de fecha y el uso de CDI, que CDI es para convertir un dato a fecha, ¿ok? Entonces, declaramos una variable que se llama strFecha, ¿verdad? A strFecha, como una cadena por 10. En este caso significa que la cadena va a ser el tamaño de 10 espacios, ¿ok? Entonces, vamos a ver si es cierto. Quiero ver una cosa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto, son 10 espacios. Entonces, a la cadena strFecha, ¿verdad? Como una cadena de carácter, entonces le ponemos el símbolo que representa la cadena string, el símbolo dólar. Es igual a 24/10/2023, una fecha. Después mandamos a visualizar si es fecha, le mandamos a preguntar la cadena esta. Él me va a decir si es una fecha, me va a decir verdadero. De lo contrario, él lo va a convertir a fecha. Esta cadena, esta misma cadena la vamos a poner ahora como, en vez de ser 10/24, 24/10/2023, la vamos a poner ahora, aquí era día, mes y año, ahora va a ser mes, día y año. Entonces lo ponemos, que le asignamos a la variable de vuelta, volvemos a preguntar de vuelta si es fecha, el tipo de fecha, y después la convertimos la misma cadena a fecha. Le asignamos ahora el 2023, primero el año, después el mes y después el primero año, después el mes y después el día. Y mandamos a preguntar si es fecha y lo convertimos a fecha. Después colocamos números. Y aquí vamos a pusimos algo que dice diferencia en el tratamiento de datos. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos una variable número de 1 a 2, una matriz, como una cadena de 3 espacios. De tamaño de 3. Entonces le asignamos la primera posición, como es de 1 a 2, 1, ¿verdad? Es una dimensión con 2. Entonces sería 1 de 1, 1 de 2. Entonces, le asignamos el primer número a la primera matriz, o el elemento primero, que es 20. Al segundo le elegimos el valor de 30. Después lo mandamos a sumar. Lógicamente los dos elementos, si ustedes se fijan, en una cadena de carácter, como una cadena de carácter, lo que se va a hacer es que no va a sumarlo, sino de decir 20 y 30 pegados, como 2030, pues. Y después mandamos a visualizar de nuevo, pero esta vez convirtiendo los datos a entero. Le sumamos una sumatoria de los dos datos enteros, ¿ok? Entonces ahí sí va a sumar y va a ser 20 más 30, va a ser igual a 50. Vamos a probarlo si es cierto. Ok. Entonces mandémoslo bueno, lo salvamos y lo mandamos a cargar. Y me tiró un error. El número de dimensiones dice es incorrecto. Permítame, ¿qué pasó aquí? Uno de dos. Aquí hay un error también. ¿Qué más? Volvámoslo a
Aquí dice que la dimensión, quiero ver. Qué incorrecto, 1 a 2. Qué raro. Vamos a probarlo. Bueno, entonces, ahí me disculpan, lo que pasa es que me equivoqué, qué raro que no me... Bueno, entonces, es una dimensión, perdón, una dimensión de dos puntos, en este caso es de 1, el número es 1, ¿verdad? Y el número 2. Entonces, aquí en este caso lo que va a convertir va a ser, digamos, lo que va a suceder aquí, estoy definiendo una pequeña variable de 3, ¿verdad? Una pequeña variable de 3, de una dimensión de 3, de 3 espacios. Entonces, el primer número es 20 y el segundo número es 30. Como esto es una cadena de caracteres, ¿verdad? Entonces, al sumarlo estos dos, nos va a dar nosotros lo que es va a ser una suma, no, va a ser una concatenación, y entonces va a decir 20 y 30, como decir 2030. Y en este caso, como lo está convirtiendo, ¿verdad? Aquí él va a dar, digamos, perdón, la sumatoria de los dos, que es 20 más 30, va a dar el número 50. Entonces lo vamos a mandar a ejecutar. Este es el código. Vamos a mandarlo a ejecutar. Lo salvamos y lo mandamos a ejecutar. Y él inmediatamente dice fechas. Después, él mandó a consultar, me dice verdadero. La fecha 24/10/23. Dice que es verdadero también. El 24/10/23. Es verdadero. La misma 24/10/23. Y después viene la parte de los números. El primero dice 20/30. Y el último dice 50, que es lo que estábamos viendo nosotros. Entonces, aquí, si ustedes se fijan primero en estas conversiones, cuando del momento que yo puse, no importa si yo colocaba 23, 10, 23, lo ponía primero el día, el mes y el año, o ponía el mes, el día y el año, o primero el año, después el mes y después el día, él del momento que yo estoy convirtiéndolo a fecha, él me lo reordena, ¿ya? Al final, si ustedes se fijaron, yo vine y lo mandé a convertir. Después de que me decía aquí el resultado, si era fecha, y me decía verdadero, aquí me lo convertía en solo a fecha. Y aquí en este caso lo que se hizo, que los primeros que se puso fue, como es una cadena, este es una matriz de una dimensión, entonces de espacio de 3, entonces nos da a nosotros que la sumado los dos números, el 20 y el 30, me va a dar 20 y 30, o sea 2030. Y en el último, como ya está convertido, los dos datos se convierten en con entero, entonces inmediatamente me da me da 50, que es lo que acabamos de ver. Entonces, ese es el código correcto para que ustedes lo apunten y lo hagan la prueba. Fíjense bien que lo puse en el momento que carga el formulario. Pero también pude haber colocado un botón y agregó toda esta información, todo esto de aquí para acá, perdón, de aquí para acá lo hubiera agregado en el botón, en el evento clic, y hubiera mostrado la información y hubiera salido bien perfectamente. Ok, entonces ahí está para que lo prueben, metan datos y espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario, ya saben, siempre dejo mis datos de contacto en el correo electrónico, tanto mi número celular con WhatsApp como mi correo electrónico, para que me puedan mandar mensajes por WhatsApp, me puedan llamar por WhatsApp o me manden correos electrónicos, ¿ok? Si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que puedan, en este caso, también aprender. Cuídense mucho, cuiden a su familia, recuerden que su familia después de Dios es lo más importante, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.